Hoy comenzaron a pagar la IFE, no, está mal dicho la IFE, es el IFE, porque es un incentivo de ayuda económica. Estos 10 mil pesos para trabajadores informales, monotributistas sociales y monotributistas categorías A y B. Vamos a compartir imágenes de lo que fue la presencia de mucha gente, de los beneficiarios, en el correo. En este caso de la ciudad de Granadero Baigorria. Me decían que hubo gente desde las 6 de la mañana haciendo cola. Mire, esto era en las primeras horas de hoy. Estamos arriba de un patrullero de la policía de Baigorria que controlaba por calle Corrientes la gran cantidad de, de gente. Esa es la plaza 2 de Abril, que habitualmente hacen allí la. Los preparativos de los amigos combatientes de Malvinas, ¿no? La vigilia, no me salía. Bueno, y fíjese la cantidad de gente que había antes que abriera sus puertas. Por eso, hoy me llamaba la gente de la municipalidad a pedir que no vayan, que no vayan a las 6 de la mañana. No hace falta ir a las 6 de la mañana. Porque al haber tres cajas. Es muy rápido y tan es así que a las 10, 10 y media ya no había más gente. Ya no había más gente a las diez y media. Y yo pasé al mediodía, cuando fui a, a visitar a mi amiga Nené Batero, que había a media cuadra, tampoco había largas hileras al mediodía. Y recordemos que el horario es de 8 a 13. Hoy cobraron aquí, en el correo de Bermúdez también, los que tenían documentos terminados en cero. Mañana documentos terminados en uno. Y pedían que no vayan más de uno. Ahora vamos a ver un cochecito, un matrimonio con un cochecito. Uno solo, ahí va. Uno solo. Tiene que ir uno solo. El beneficiario. Después el resto, que se quede en casa. Si es la señora, bueno, el padre que se quede con la criatura en casa. Y se reparten después los 10 mil pesos, bañera. Ahí está el cronograma. Miércoles, hoy fue, eh, perdón, documentos terminados en cero. Mañana, jueves, documentos terminados en uno. Viernes, documentos terminados en dos. Y el próximo día, lunes, sucesivamente. Lunes, para los que tengan documentos que terminan en tres. Martes, documentos que terminan en 4, miércoles en 5, jueves en 6 y el viernes 7. Lunes, 18 de mayo, los que tengan documentos terminados en 8 y el martes los que tengan documentos terminados en 9. Esto es para la gente que se anotó en la IFE, que le aprobaron la IFE y que no tiene ni tarjeta de débito ni CBU. Ni nada que se le conozca a los que recibían 10 mil pesos. Por eso, este es un móvil de la policía que está dando vuelta y había otro, no se va a alcanzar a ver, por calle Rosario, permanentemente estacionado con las balizas encendidas. Claro, porque es un llamador. Que salgan de ahí con el dinero en efectivo. Es todo un tema. ¿eh? También, hoy hablé con Luis Pablones que es el coordinador del correo, y me dijo, cuidado, hoy era terminación en cero, no pudiste ir, no llegaste, tuviste un imponderable, no tenés que ir o no podés ir mañana, tenés que esperar que todo el cronograma pase, se desarrolle, e ir, fíjate, el miércoles 20 recién, si hoy alguno, que eran 202 personas, que tenían documentos terminados en cero, no pudieron ir, ahora tienen que esperar todo ese cronograma que vemos ahí y presentarse recién el miércoles 20 de mayo. Así que atento para mañana, los que tengan documentos terminados en uno, tienen que ir. Documentos terminados en uno. Si no van, tienen que esperar hasta el miércoles 20 de mayo. Hay tres cajas, hoy nos decía el encargado, muy rápido, se hizo todo muy rápido, lo que hay que evitar estas colas, estas hileras, gente que fue a las 6 de la mañana, ahí está, no hace falta, a las 10 ya no había cola, a las 12 ya no había cola al mediodía, o hilera, Vayan de a una sola por familia, con barbijo, respetando la distancia. Y ahí está el patrullero de la policía con la cámara de Canal 2 en su interior, menos mal que no quedamos presos, mostrando lo que era en las primeras horas. Hay una cuadra, pero me decían que antes de las 8 hubo hasta dos cuadras de cola de la gente que se agolpó innecesariamente para cobrar los 10 mil pesos. Esto ocurrió en todas las oficinas públicas habilitadas para pagar la IFE hoy en la República Argentina.